tipos de datos, pues que comparten características. En este caso dijimos que los conjuntos los íbamos a clasificar en no ajenos cuando compartían datos. Y en este caso, pues también los vamos a clasificar en ajenos cuando no tienen elementos en común. Aquí, como vemos en el diagrama de Venn, encontramos pues el conjunto A, el conjunto B y en el último recuadro ambos círculos pues que están unidos, pero no comparten datos, por eso estos círculos no están sobrepuestos uno encima del otro. Le das a la siguiente, por favor. Y pues vamos a ver aquí unos ejemplos para entender esto. Aquí tenemos un caso en el que se registran pues los pacientes que son admitidos el 10 de marzo de 1983 en una clínica. Aquí los clasifican en dos conjuntos, A y B, dependiendo de la edad que tienen estos pacientes. En este caso, el conjunto A, pues son los pacientes admitidos ese día que tienen más de 30 años, y en el conjunto B, los pacientes admitidos ese día que tienen menos de 30 años. Entonces, el conjunto de estos, la unión de estos conjuntos se representa como A unión con B, son pues todos los pacientes admitidos ese día, el 10 de marzo de 1983. Entonces aquí vamos a encontrar que estos conjuntos están unidos, pero son ajenos. ¿Por qué? Porque no pueden compartir datos. No se puede que un paciente tenga menos de 30 años y más de 30 años a la vez. ¿Sí se comprende esto? Bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, otra característica que vamos a encontrar aquí en cuanto a los conjuntos va a ser pues la intersección, que pues va a ser básicamente que cuando tenemos dos conjuntos, en este caso A y B, pues van a constar, o sea, la unión de estos dos va a constar de todos los elementos que conforman tanto el conjunto A como el conjunto B. Y la intersección va a ser pues esos datos que comparten ambos conjuntos, es decir, donde se intersectan ambos conjuntos. En este caso, la unión, pues la íbamos a identificar con el símbolo unión, que es como una U, pero más ancha. Y en este caso, la intersección la vamos a identificar con este símbolo, que es como una U volteada, pues al revés. Entonces, aquí en este caso la intersección de los conjuntos A y B, pues van a ser todos los pacientes, en el caso del primer ejemplo, pues que están recibiendo tanto la terapia con medicamentos y también la terapia por parte de pláticas, como es la psicoterapia. ¿Sí recuerdan este ejemplo en el que se clasificaron a los pacientes en el conjunto A, los que recibían tratamiento mediante fármacos o medicamentos, y en el conjunto B, los que su tratamiento consistía en psicoterapia? En este caso, la unión pues iba a ser pues todos los pacientes, y en este caso la intersección van a ser los datos que encontramos tanto en el grupo, en el conjunto A, como en el conjunto B. En este caso, pues eran los pacientes 2 y 4. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, se nos hace una nota importante que, pues ya lo explicó un poco mi compañero Miguel cuando él expuso, y consiste en que si el conjunto A va a ser un subconjunto del conjunto universal, es decir, de ese grupo que contiene todos los datos, por eso se llama universal, el complemento del conjunto A va a ser un subconjunto del conjunto universal y va a constar
de todos los elementos del conjunto universal que no van a estar en el conjunto A. Y pues para identificar o designar el complemento de un conjunto, lo vamos a identificar como la letra del conjunto, en este caso la A, y una raya encima, que sería A raya. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo podríamos ejemplificar con algo concreto para que les quede mejor? Ah, sí, podríamos decir, de algún modo, que el universo, vamos a decir, son todos los diabéticos que hay. ¿Sí? A, son todos los diabéticos de Gómez Palacio. Y A, sin raya, son los diabéticos que acuden al IMSS. ¿Sí? Entonces, los que acuden al IMSS es un subconjunto de todos los que hay en Gómez. Y este a su vez es un subconjunto de todos los que hay en Durango. Y posiblemente pudiéramos ejemplificar que este sería un subconjunto de todos los que hay en el país. ¿Sí? Esto es para darle una caracterización y tratar de que no se nos olvide. Que por a veces se nos olvida A y A raya, A barra o U. Bueno, pues esto con pacientes o con personas o con grupos, pues es más fácil ejemplificarlo. ¿Sí? Ustedes como grupo son un subconjunto de todos los de cuarto. Ustedes son estos, todos los de cuarto son estos. Digo, perdón, este grupo de cuarto es así, este vendría siendo todo A y B y C, y esto podría ser toda la facultad, ¿no? ¿Sale? Sí, así es. Sí, ok. Sí, sí, básicamente, tal como lo explica el doctor, pues es básicamente la explicación de un subconjunto, pues que depende de otra base de datos, y pues cada vez lo podemos ir agrupando en un conjunto cada vez más grande. Como en este caso, pues nos explicó nuestro salón, que sería el círculo de en medio, que pues a su vez es un subconjunto de todos los salones de cuarto que hay, y a su vez este puede ser pues un subconjunto de pues toda la facultad, de todos los estudiantes que residen ahí. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, yo también traigo un ejemplo para explicar aquí esto de los conjuntos. Pues aquí el ejemplo dice que supongamos que de 50 mujeres que están recibiendo cuidado prenatal privado, pues 4 las clasificamos o las agrupamos porque tienen sangre de tipo AB. Entonces, pues el total de mujeres, que son 50, ellas conforman el conjunto universal. Aquí está señalado pues con una flechita verde, es decir, son todo el universo. Entonces, el subconjunto de esas 4 mujeres que tienen sangre tipo AB, les designamos el conjunto A, que está designado con la flecha roja. Este grupito son las 4 mujeres con sangre AB. Y entonces el complemento de este grupo de las 4 mujeres que tienen sangre AB va a ser A raya, el subconjunto A raya, que pues va a ser el resto de las mujeres que no se encuentran dentro de este primero. Es decir, si el universo, el conjunto universal es de 50 y aquí agrupamos 4, el resto de las mujeres, que son 46, forman este otro conjunto. Incluso aquí podríamos decir que U es igual a A más A raya, ¿verdad? Sí, así es, porque son complementarios. Así es. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues esto ya lo ejemplificamos un poco ahí con unos datos de pacientes. Pero se nos explica que esto, ¿para qué nos va a servir? En este caso, cuando nosotros nos dedicamos un poco más a esto de la estadística, de la bioestadística, pues vamos a tener que
jugar con los valores que se nos dan. Aquí, por ejemplo, en esta tabla se nos muestran los empleados y técnicos que pues trabajan en un hospital, y estos los clasificaron por diversos grupos, por ejemplo, por la edad, que son los grupos, los conjuntos A, A1, A2, A3 y A4, con su respectiva edad aquí abajo. El conjunto A1 tiene una edad menor a 25 años, el conjunto A2 de 26 a 30, el A3 de 31 a 35, y el conjunto A4, pues son trabajadores que tienen más de 35 años. Y pues la categoría, es decir, pues su profesión o la actividad a la que se dedican. Por ejemplo, el conjunto B1 son los médicos, el conjunto B2 son los servicios de laboratorio, B3 son servicios de dietas, y etc. Y en la parte de abajo encontramos pues el total de los pacientes, de los trabajadores que pertenecen a este grupo, abajo y a la derecha. De modo que los valores que están aquí a la derecha, pues es el total o la suma de todos los trabajadores de ese eje en X, es decir, de todos los médicos, sea cual sea su edad, 105 médicos. Pero si nos queremos especializar únicamente en los médicos que tienen una edad menor a 25, pues los vamos a encontrar en este caso en la parte de abajo. Avanzamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a identificar algunos valores. Por ejemplo, vamos a encontrar que el conjunto B1 se intersecta con A4, es decir, los trabajadores que son médicos, aquí donde se intersecta con el conjunto A4, es decir, que son mayores a 35 años de edad, pues tiene un valor de 75, ¿sí? Y entonces el conjunto B2 en unión con el conjunto A2 son los trabajadores de los servicios de laboratorio clínico que tienen una edad de entre 26 y 30 años, son en este caso 30, y vemos que el resultado va a variar. ¿Por qué? Porque aquí se nos hace la aclaración de que tenemos que hacer la sumatoria de los totales. Por ejemplo, el total de los trabajadores de servicios de laboratorio clínico, que son 120, más el total de todos los trabajadores que tienen una edad de entre 26 y 30 años, que eran 513, menos 30, que son los trabajadores que están en este grupito, en esta intersección, que son los 30. ¿Por qué los tenemos que restar? Porque si los tomamos en cuenta, los estaríamos contando dos veces, porque una vez ya se encuentra en el total del eje de las X, o en el eje de donde, dependiendo de la labor que desempeñan, y el otro valor se encuentra en el eje de las Y, que es el grupo de la edad al que pertenecen. Avanzamos a la siguiente diapositiva, y bueno, aquí está ejemplificado eso que les expliqué. Vemos aquí que B2, el total es de 120, señalado con una línea roja, y el total en el eje de las Y es de 513, es decir, todos los trabajadores que tienen una edad entre 26 a 30 años, y a esto se le va a restar 30, que es la intersección de estos dos valores, y ya nos van a dar el resultado final de 603. Queda pues bien claro cómo diferenciamos la unión de la intersección con estos ejemplos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y también un ejemplo de los complementos. En este caso encontramos que el complemento del conjunto A4, que dijimos que se iba a designar como la letra de ese conjunto, pero con una raya encima, va a constar de todo el personal de 35 años,
Aquí, ¿por qué 35 años? Porque es el grupo al que pertenece, el conjunto A4, son los trabajadores mayores a 35 años de edad. En este caso, pues se menciona que es el personal de 35 años de edad. Y NA4 va a ser el total, bueno, va a sonar raro, el total total, o sea, el resultado tanto de los resultados en el eje de las Y como en el resultado en el eje de las X, menos el valor de este conjunto en total. En este caso, el resultado total son 1.766 trabajadores y los de este grupo, es decir, los que tienen más de 35 años de edad son 385. Entonces simplemente hacemos una diferencia, una resta, y el resultado nos da 1.381. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a encontrar también técnicas de conteo, a las cuales vamos a llamar permutaciones y combinaciones, que van a ser pues un conjunto de técnicas que nos van a ser útiles a nosotros para contar el número de eventos que pues van de acuerdo a un conjunto de condiciones. ¿Esto para qué nos sirve? Pues es útil muchas ocasiones para calcular la probabilidad de un evento cuando el número total de eventos posibles es muy grande. En este caso vamos a explicar primero las factoriales, que aquí se explica es cuando tenemos dado el entero positivo n, es decir, pues la variante, el producto de todos los números enteros de n a 1 se va a conocer como el factorial de n y se va a escribir como n, que va a ser el número variable, y un signo de interrogación. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, que es la factorial de 10, que va a ser igual a multiplicar ese mismo número por el número que le antecede. O sea, 10 por 9, después por 8, por 7, por 6, y así. Entonces, la factorial de 10 va a ser el resultado de este mismo número de 10 multiplicado por los números que le anteceden. Por ejemplo, va a ser igual a 10 por 9, por 8, por 7 y así sucesivamente hasta llegar al 1. La factorial de 5, pues va a ser este número, es igual a, es decir, 5 multiplicado por el que le antecede, que es 4, y luego el que le antecede a este, que es 3, y luego 2, hasta llegar al 1. Entonces, entre más grande sea el número que vamos a sacar de la factorial, pues más números vamos a tener de este lado multiplicándose entre sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si nosotros queremos sacar describir en una fórmula este factorial, pues vamos a encontrar que la factorial de n, es decir, de un número o cual sea, va a ser igual a este número multiplicado por este mismo número menos 1, es decir, el número que le va a anteceder, después por este mismo número al que estamos sacando la factorial, pero esta vez menos 2, y después por menos 3 y así, hasta llegar al 1, que va a ser el número entero. Entonces, ¿qué notas
importantes encontramos aquí, pues que también podemos encontrar una fórmula alterna, que no es nada más que jugar con los números. Es, por ejemplo, aquí tenemos la factorial de 10, va a ser igual a ese mismo número, es decir, a 10, por la factorial del número que le antecede, es decir, por la factorial de 9. Y aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la factorial de 5, que es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si multiplicamos 5 por 4, da 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, pues 120. ¿Sí? Y si usamos esta variante, es decir, la factorial de 5 es igual a 5 por la factorial de 4, vamos a encontrar que es igual a 5 por, y ahora la factorial de 4, que es 4 por 3 por 2 por 1. Es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, y 24 por 5 da igual a 120. Y lo pueden hacer en sus calculadoras para que vean que no es magia. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto de sacar la factorial de un número? Pues nos sirve en algunos ejercicios en los cuales, pues como ya se mencionó, necesitamos conocer el número de eventos posibles cuando pues el número es muy grande. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que tenemos cuatro recipientes de medios de cultivo y pues en cada uno de estos pues tenemos diferentes organismos. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántas formas distintas podemos organizarlos o colocarlos en un estante? Es decir, supongamos que estos cuatro recipientes, les ponemos pues una letra, ¿sí? Un conjunto. En este caso, A, B, C y D. Nosotros podemos organizarlo en este árbol, así como lo vemos. Es decir, primero sacamos todas las posibles formas de organizarlos, empezando con el recipiente A, después con el B, después con el C y después con el D. Entonces, como son cuatro medios de cultivo, vamos a sacar la factorial de 4. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Por 1 es igual a 24. Y si nosotros hacemos este árbol, empezamos a graficar todas las posibles combinaciones y contamos todas estas diferentes formas, vemos que en total sí nos dan 24. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí. Es mucho más sencillo entender cuando lo ejemplificamos. Más importante. Entonces, eso vamos a hacer, ¿Sí? vamos a que todas. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Okay, bueno, vamos a seguir con las permutaciones. Definimos como permutación pues un arreglo, un acomodo de forma ordenada en cuanto a objetos. Y bueno, tenemos el ejemplo que, pues, los 24 arreglos de dos medios de cultivo que acaba de explicar Mario se van a mo mostrar en la figura, bueno, está en la siguiente diapositiva, formando las permutaciones posibles de cuatro objetos tomados los cuatro a la vez. Y pues también se pueden llenar, bueno, se pueden tener más objetos que posiciones por llenar. ¿Le puedes poner a la siguiente diapositiva? Bueno, aquí tenemos a los cuatro objetos, que en este caso pues sería A, B, C y D. Y en la siguiente fila o en la siguiente posición vamos a tener tres objetos, que nada más sería B, C y D. Y lo vamos a acomodar de forma ordenada. En lo que es la primera posición, tenemos en el objeto A, se va a posicionar B, C y D.
y en el objeto B se va a posicionar A, C y D, nunca perdiendo el orden. Si está, pues así son las permutaciones, siempre tienes que seguir el orden de los objetos. Y pues le cambias a la siguiente diapositiva. Y bueno, supongamos que no tengamos, que solo se van a tener dos posiciones disponibles en las filas. Y pues nosotros vamos a posicionar los cuatro objetos tomando dos a la vez. Y vamos a definir, se podría decir que n, pues la variable, va a ser el número de objetos distintos de los cuales se va a obtener pues un arreglo ordenado. Y pues bueno, el número de pues dichos arreglos ordenados van a ser los arreglos ordenados posibles, se le va a conocer como el número de permutaciones. Esta, bueno, después cambiar a la siguiente. Ay, que me falta una. Bueno, una combinación va a ser el arreglo o el acomodo de objetos. Y aquí pues no va a importar el orden. Este no es igual que en el otro. Y bueno, aquí las combinaciones pues va a ser el número de combinación de n cosas, la n como variable tomada a la vez, y se escribe como n sobre r. Y en la figura que tenemos aquí, las permutaciones de cuatro cosas van a ser tomadas dos a la vez y van a resultar en 12 arreglos. Le puedes cambiar a la siguiente. Aquí en esta figura hay varias parejas que son semejantes, excepto por el orden en el que aparece. Sin embargo, es posible que no se desee establecer una distinción entre esta pues semejanza, ya como en el primer, pues en la primer pareja, que es AB y BA, se le puede considerar como un solo subjunto. Y bueno, aunque tengamos 12 permutaciones, se van a tener 6 combinaciones. Al final nuestro resultado van a ser 6 combinaciones, que es igual a tener 2 permutaciones por cada combinación que nosotros hagamos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Y pues en general pues se van a tener diferentes permutaciones por cada de cosas tomadas a la vez. Y pues podemos decir que el número de dichos arreglos, o bueno, dichos arreglos ordenados que pues van a ser posibles, se le va a conocer como el número de permutaciones de n objetos tomados por r a la vez, y pueden escribirse por la fórmula que está ahí, n, p, r, que en general pues se va a tener como n, p, r es igual a n, entre paréntesis n menos 1 y lo n menos 2. Y así. Y también pues pueden evaluarse por medio de una fracción que pues va a comprender factoriales como npr es igual a n, el signo de exclamación, sobre entre paréntesis n-r y el signo de exclamación. Le puedes cambiar a la siguiente diapositiva. Y bueno, el cálculo de la probabilidad de un evento, aquí tenemos un ejemplo que, bueno, supongamos que elegimos un empleado al azar de todos los empleados
presentados en la tabla que proyectó, bueno, que presentó mi compañero Mario. Dentro del conteo de las personas que son menores de 25 años de edad, van a resultar 260. La pregunta aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona tenga 25 años de edad, o sea más joven? Entonces vamos a poder definir que la probabilidad es la división del número de resultados favorables, en este caso el total de resultados favorables fueron 260, entre el número de resultados de la tabla, que van a ser, eran 1766, que, bueno, va a clasificar a, bueno, esta tabla clasificó a los empleados de un hospital por edad, por categoría y trabajo. Y ese va, el resultado va a ser de 0.15, 260 entre 1766. Esa va a ser la probabilidad. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, como en ocasiones, pues, el conjunto de todos los resultados posibles puede constituir un subconjunto del conjunto universal, que pues esto nos va a definir a la probabilidad condicional. Como que la población que nos interesa puede disminuir por algún conjunto de condiciones que no van a aplicar a toda la población en total. Y bueno, cuando se calculan probabilidades de un subconjunto, el conjunto universal, este va a pasar como denominador y el resultado pues va a ser la probabilidad condicional. Y bueno, aquí tenemos igual un ejemplo, pues supongamos que se tiene interés en calcular la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar de los 1766 empleados sea médico, y pues esta va a ser una probabilidad incondicional porque se ha establecido, no se ha establecido pues una condición sobre el conjunto, sobre los resultados posibles. Y vamos a pasar a hacer el siguiente cálculo, que son sobre las personas que salieron, que son médicos, que son 105 sobre 1766, que es punto, y va a resultar como probabilidad incondicional, 0.06. Y pues ya. Al reducir pues nuestro conjunto de pues todos los resultados posibles, que en este caso pues ya va a ser algo más condicional, que va a ser el rango de edad de 35 años de edad. Y pues la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado sea médico, dado que pues se elige al azar el conjunto de empleados que tienen más de 35 años? Y pues ya. Doctor, ya son las, bueno, ya van a ser las 3, falta un minuto para las 3. Se va a cortar, ok. Este tema yo creo que ya le falta poquito. Nada más traten de poner un buen ejemplo con el teorema de Bayes para darlo por terminado ya el lunes y seguir con el próximo, ¿sale? Sí, está bien, doctor. Y ya el lunes que acabemos el teorema, pues ya hacemos un cierre de este tema, ¿sale? Sí. Hecho, ándele pues. Entonces, cuídense mucho. Hasta luego. Pasen buen fin de semana. No se emborrachen. Sigan las recomendaciones de la contingencia, la sana distancia, ¿eh? Todo lo
el uso de cubrebocas, todo. Den ejemplo como futuro personal de salud. Pongan el ejemplo de una vez. Cuídense mucho. Sí, doctor, igualmente. Gracias. Nos vemos. Sí, hasta luego. Bye. Gracias, doctor.